Bueno, parece que la situación política y la situación del gobierno, sobre todo, cambia muy rápido. Si nos hubiéramos reunido el sábado pasado, hubiéramos tenido una realidad diferente después de la votación de la Cámara de Diputados que dejó al gobierno en una situación tan desfavorable. Pero, como decíamos el otro día, tampoco es sorprendente que se haya llegado a la situación en la que estamos hoy, porque sabemos que tanto los dirigentes de la CGT como los diputados del Frente Renovador, con quienes es muy posible hacer alianzas como la que se había hecho para la sanción del diputado, son también muy proclives a la negociación con el gobierno y no están comprometidos a una política firme de oposición como la que nosotros estamos planteando. Entonces, todavía es temprano para decir cuál va a ser el saldo de esta situación. Seguramente alguna mejora en la situación de ganancias va a haber. El gobierno probablemente tampoco quede políticamente tan bien, porque de alguna manera sigue quedando claro que de aquel compromiso electoral de que ningún trabajador puede pagar impuestos a las ganancias, hasta esta actitud tan miserable para ver hasta dónde se puede avanzar, hay una gran distancia. Y por otro lado, también va a ser una nueva ocasión para que quede claro que hay ciertos temas que para el gobierno están vedados, que aquí se planteó que pueden negociar un nuevo proyecto de ganancias, pero no van a volver las detenciones a las mineras, no va a haber impuestos en la actividad financiera. Bueno, son definiciones que no nos sorprenden, pero que van confirmando cada vez más la actitud y la postura de este gobierno. Me parece que sobre lo de Milagros Sala, después lo que dijo Lido, no es necesario extenderse, pero yo quiero hacer referencia a un argumento que a veces se plantea. El otro día en la presentación del libro de Filmus, no fue la presentación del libro de Filmus, hubo tanto... No, yo no estuve en ese porque estaba en otra presentación en la misma hora. En una ocasión, lo bien, dice, hay mucha discusión, sobre todo por parte de la segunda de la izquierda, de que planteando críticas a Tupac, a su forma de militar, a la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Bueno, esas críticas, como todas, son discutibles, algunas parecen inaceptables, otras tienen que ver con temas como es el de la relación entre los movimientos sociales y el Estado, un tema complicado y por supuesto que no está dicho en la última palabra, mucho menos. Pero me parece que tenemos que insistir que en este momento cualquier discusión en ese sentido es quitar fuerza a lo que es el objetivo central. Es decir, Milagros Sala está presa, todos sabemos que está presa, como que en realidad se quiere asegurar en la provincia un orden autoritario. Es decir, que se haya detenido a Milagros Sala, que se haya liberado a Draquiel, es algo que por sí solo ya explica cuál es el proyecto y qué tipo de gobierno es el de Gerardo Morales, ¿no? Es decir, es el gobierno de la oligarquía salteña, y si Milagros Sala está presa, no es por cualquier característica de su actividad política o sindical o social, que pudiera ser discutida o no, sino que es porque representa precisamente un símbolo de la movilización de los jujeños y de la incorporación a la sociedad jujeña a través de la obra social que ya ha realizado, que es lo que evidentemente más molesta a los sectores dominantes en la provincia. Es decir, cuando ella se reivindica como negra, como india, me parece que está de algún modo, no sé si planteando bien lo que podría ser, digamos, la identificación que tiene que darse en el movimiento popular, que es mucho más amplia, pero sí está planteando bien cómo la ven los sectores del gobierno de la provincia y de la oligarquía provincial. Quieren hacer una Jujuy blanca, que significa una Jujuy que deje afuera a la mayoría de la sociedad. Entonces, me parece que esto tiene que estar clarísimo, y las agrupaciones que se están negando a sumarse al movimiento por la libertad Milagros Sala, como las que en ocasión del encuentro de mujeres plantearon también
reticencias a apoyar una propuesta en ese sentido, me parece que una vez más equivocan la cuestión principal, planteando otras discusiones que pueden ser interesantes, pero que no tienen nada que ver. Finalmente, yo quiero contarles, porque ya creo que algo se dijo en alguna reunión anterior, estamos en una convocatoria con otras organizaciones y asociaciones de profesionales, de intelectuales, grupos de la cultura de diferente procedencia, con la idea de, en el año próximo, ampliar este espacio en un año que va a requerir mucha presencia, mucha fuerza. Carta Abierta llega a este momento, como dijeron varios compañeros, después de un recorrido de casi 9 años y después de una derrota tan dura como la que tuvimos hace un año, llega con fuerza y reconocimiento más que suficiente como para convocar a esta confluencia de organizaciones que estamos planteando. Pero por otro lado, también somos conscientes de que a partir de la nueva situación política han surgido nuevos espacios, los científicos autoconvocados, los psicólogos autoconvocados, que la lucha de los universitarios ha tenido un estímulo importante también, que en el campo de la cultura han surgido muchas iniciativas, muchos centros y espacios culturales, y entonces creemos que es importante una convocatoria que nos permita nuclearlos, y de alguna manera será la continuidad de nuestra actividad de Carta Abierta, pero poder expresarse en un espacio más grande. Algunos de los compañeros estaban invitados hoy, algunos están, otros vendrán, pero de cualquier manera esto, a partir de la reanudación de las actividades el año próximo, va a tener una fuerza y una continuidad mayor. El tema central de esta convocatoria es, o va a ser, mejor dicho, el tema de la construcción del frente que tiene que asegurar la derrota del macrismo y permitirnos una recomposición de las fuerzas populares, la idea de este frente que Cristina llamó el Frente Ciudadano, y pensamos, y ya lo hemos visto en algunas asambleas y reuniones de carta, que hay muchos puntos que discutir en torno a eso. Pero insisto, lo que dije al principio, como este es un momento de festejo, de celebración de todo lo que hicimos en el año, me parece que, y no tenemos tiempo además para discusiones muy sesudas, yo simplemente digo que tenemos que pensar el tema del frente, tenemos que ver cómo lo seguimos discutiendo, tenemos que estar abiertos a todas las iniciativas que se planteen, tenemos que tener confianza en nuestras propias fuerzas y creo que tenemos una trayectoria que nos permite tener saber que la situación no es fácil, pero al mismo tiempo tener confianza en nuestras propias fuerzas para enfrentarlo. Si uno piensa en lo que ha sido la campaña de demonización de Cristina y del kirchnerismo y de todo lo que fue el proyecto en estos 12 años que se ha llevado adelante, creo que tenemos que sentirnos más que satisfechos de las situaciones que nos encontramos. Al mismo tiempo, sería tonto que esa satisfacción por ver que la gran mayoría de los kirchneristas se mantienen en sus posiciones, sería tonto que no nos diéramos cuenta que hay un espacio mayor que tenemos que salir a convocar y que eso supone muchas discusiones, mucha amplitud, mucha capacidad política, pero insisto, me parece que con esta enunciación general está más que bien para las circunstancias en las que estamos. Chao.